It's not too late. Así es que corra, ordénelo, no es muy tarde. Léalo, son 35 páginas, muy sencillo. We still have a few days to prepare for this important day, a day that is called by so many day names in the scriptures. Estamos a unos días para llegar al domingo a la puesta de la noche, entramos a Rosh Hashanah, y este día, esta fiesta, esta conmemoración divina tiene muchos nombres. And although this name is not known in the scriptures as Rosh Hashanah, y aunque este nombre de Rosh Hashanah, cabeza de año, no es muy conocido en la escritura, it is Rosh Hashanah, and we're going to talk about that in a minute. Es Rosh Hashanah y vamos a ver esto de, en lo que es las escrituras. But some other names that it's called in the scripture is Yom HaZikaron, the day of memorial. También se llama, conocido también es, esta fiesta como Yom HaZikaron, el día de recordando, de conmemoración. Yom Teruah, which the day of the blast. También se llama Yom Teruah, como usted ya sabe, el día de, del toque del shofar. And I think if you are Sephardi, specifically, there's another very important name people should not take lightly. Y si usted es de descendencia sefardita, esto es muy importante que usted debe reconocer. And I encourage everybody to go back to Buenos Nuevos Sigüín COVID-19 and read this section. Y le insto ahora también y le recuerdo que lo que estamos hablando también está en el libro Las Buenas Nuevas Según el COVID-19 para que lo adquiera y pueda estudiar también esta parte. Now this name is Yom Ha'Achdut, the day of unification. También se llama Yom Ha'Achdut, que significa el día de la unificación o del día de estar unido. And you're probably wondering, unification of who with who? Y la pregunta que usted se puede hacer es, ¿unificación entre quién y qué? Well, the interesting thing, in the synagogue, we read in Rosh Hashanah, Jeremiah chapter 31. Lo interesante es que durante esta fiesta en las sinagogas estudiamos Jeremías 31. And everybody know what happened in Jeremiah 31. Behold, I'm going to give you a new covenant to the house of Israel, the house of Yehuda. Todo el mundo conoce lo que es Jeremías 31:31. Y aquel día haré un nuevo pacto con la casa de Judá, con la casa de Israel, y este es el nuevo pacto. Usted lo conoce muy bien. We don't go that far. No, dice Rabino que no llegamos tan lejos tampoco. We read Jeremiah 31:1 all the way to Jeremiah 31:19. Leemos Jeremías 31:1 hasta el 31:19 en la sinagoga. Then the entire synagogue stand up and pray for the remnant of the house of Israel to come back. Después la sinagoga se pone de pie y oramos y clamamos para que el remanente regrese a Israel. This is a very messianic appointed day, Rosh Hashanah, and there is no coincidence that both in Matthew and in Revelation and in Thessalonians that is going to come with the blast of shofar. This is very Jewish. Acuérdese una cosa, esto es muy judío y también es muy mesiánico. Esto está no solamente en la escritura, en la Torá, sino que también está en el libro de Mateo, está en Primera de Tesalonicenses 4:16, el gran toque de trompeta. También está en el libro de Apocalipsis, está por todas partes en el Nuevo Testamento. Now, in the midst of all of those things, the day that is called the day of inauguration of the king, Rosh Hashanah. También Rosh Hashanah es conocido como el día de inauguración al rey. Escuche muy bien esto, por favor. There's another very important and wonderful tradition. También hay una tradición muy importante y muy preciosa que debe conocer what usted. I'm holding in my hand here. Mire lo que yo estoy, lo tengo en mi mano ahora mismo. Does that look familiar to anybody? ¿Se ve familiar? ¿Lo conoce esto? That look like a cedar plate. Este es el plato que se usa para el ceder durante la fiesta. The reason that I'm holding in my hand a cedar plate because it is a cedar, a sort of a cedar. Esto, tengo este plato porque hay un orden establecido cómo hacer lo que es la fiesta y por eso tengo este plato para mostrarles un poco. With elements that come to celebrate the new year. Con elementos que tenemos aquí que son para celebrar el año nuevo. Now, before anybody jump and says, wow, it's not biblical, it's not biblical. Antes que salte y diga usted, ese nombre, Rosh Hashanah, eso no es bíblico, eso no es bíblico.
You just need to learn a little bit of history here. It's really important. Es importante que compartamos un poquito de la historia. Yom Teruah is already known by the name Rosh Hashanah. Yom Teruah es también conocido como Rosh Hashanah desde already in the time of the Amoraim, the Amorite Jews, which is, let's say, the end of the 3rd century. Desde el tiempo de los judíos de Amoraim, que estamos hablando del tercer siglo. Now the question everybody have to ask, how, so where is that coming from? All the Jews got together, did this, and say, ah, we're going to make something new. Y la pregunta es, ¿de dónde salió todo esto? Es que todo el pueblo judío se juntó y dijo, bueno, vamos a inventar algo nuevo. No, Yeshua, claro que no. Yeshua celebrated Rosh Hashanah. Yeshua celebró Rosh Hashanah. For sure. How do we know it? ¿Cómo sabemos, seguro? In the Mishnah, which is predating the Gemara, meaning orally is even before the generation of Yeshua. En la Mishnah, que es una transmisión oral, es más de 100 años antes de la venida de Yeshua. We see the mention of the word Rosh Hashanah on Tishrei 1. Vemos ahí claramente que se menciona las palabras Rosh Hashanah. End of story. There is nothing to argue about. This is before the period of Yeshua. It's already known as Rosh Hashanah. Antes del periodo de Yeshua vemos claramente que ya se le llamaba Rosh Hashanah. So before you think that there is some conspiracy theory of the Jews, it doesn't exist. Today we have to understand what the meaning is by the Rosh Hashanah. Antes que usted piense que esto es una conspiración judía, por favor comprenda de que esto es antes del tiempo de Yeshua, la palabra Rosh Hashanah. Now everybody think that they understand that the universe was created in Tishrei 1. Todo el mundo entiende de que el universo fue creado en Tishrei 1. No, that's a big mistake. Eso es un error garrafal. What do we celebrate in Tishrei 1? The creation of the world? Is that what we celebrate? La pregunta es, ¿celebramos nosotros la creación del mundo el primero de Tishrei? No. Claro que no. The world, according to our understanding as Jews, was created after, actually, in the 25 of Elul. De acuerdo a la interpretación judía, para nosotros se creó el todo, se creó el mundo el 25 de Elul. What was created on the sixth day? ¿Qué fue creado en el sexto día? Adam, man. El hombre, la humanidad. On first of Tishrei, we are actually celebrating the creation of humanity. En el primero de Tishrei estamos nosotros conmemorando la creación de la humanidad. That's why all of this plague is filled with things that are indigenous for the land, things that God has created inside the land. Y por esa razón, en este plato, en este seder, vemos que aquí hay cosas que fueron creadas por Dios en la tierra. Honey. The land is good, full with milk and honey. Aquí usamos mucha miel y recuerde lo que dice la Torá sobre la tierra que fluye leche y miel. The bread, the wheat of the land. El pan de la tierra. The pomegranate, all the things that are indigenous for the land. Las granadillas que son nativamente de la tierra. And we find the choosiest, the best that we have. Why? Because we are entering into renewal. We're entering into a new covenant. Entonces traemos lo mejor porque estamos entrando en una renovación de nuestra mente, de nuestro corazón, y traemos todo renovado porque estamos entrando a un nuevo pacto. And the truth of the matter is we see this being celebrated in the scriptures themselves. Y también podemos ver que en la escritura misma se está celebrando. And in the book of Ezra and Nehemiah, we see the Israelites returning from exile. Y en el libro de Esdras y Nehemías vemos al pueblo judío regresando del exilio. And celebrating it properly in the first day of Tishrei. We see that. Y vemos claramente que ellos están haciendo esta celebración el primero de Tishrei. So
There are different aspects here of Tishrei. Today and Rosh Hashanah, today is not, because we can be here all night speaking about all the aspects of those things. I want to talk to you for a moment, just to give you a glimpse for Simanei HaMashiach and why this is so important. Podemos estar hablando de este tema muchas horas, pero yo lo que quiero es que hablemos hoy de lo que es Simanei HaMashiach y por qué esto es tan importante para nosotros hoy. This publication, esta publicación, so important, es tan importante. And if you look at that in a context of the Bible, if you have your Bible, go with me quickly to the book of Nehemiah. Ahora quiero que vayamos por favor juntos al libro de Nehemías. Nehemiah, and you might want to make a note of this. Nehemiah chapter 8. Haga nota por favor, Nehemías capítulo 8. And anybody want to doubt this, notice what it says. It says, bring us in the first day of the seventh month. Bring the Torah. Y aquí claramente está diciendo, dice, venido el séptimo mes, los hijos estaban en sus ciudades. Because this is the model. So everybody's come together. They brought the Torah. He get on this wooden tower, Ezra. Y vemos que Ezra se estaba en pie en un pedestal de madera. Y dice de que trajo la ley delante de la congregación, el versículo 2 en español. And notice that there is a commentator. Why there is a commentator there? ¿Y por qué hay un comentarista ahí? The reason that there is a commentator there is because nobody understands a word of the Torah. Entonces, ¿por qué hay una persona interpretando la Torah? Es porque el pueblo no comprendía la Torah, si usted and se da cuenta. One verse that is so important. Mire este versículo, qué tan importante es. So Nehemiah and Ezra, they are explaining everything to the people. Nehemiah y Ezra están explicándole todo lo que dice la escritura al pueblo. And he said, "This day is holy to the Lord your God." Y está diciéndole, este día es santo para tu Dios. And you must not mourn and not weep, which is very important. Y este día no quiero que estén tristes y no estén llorando, dice la escritura. The reason they were crying is because they don't understand anything. La razón por qué estaban llorando en ese momento es porque no comprendían lo que estaban hablando ellos. Listen to what it says. For all the people were weeping as they listened to the word of the teaching. Y dice la escritura, y todo el pueblo estaba llorando mientras escuchaban la enseñanza. And here, listen to verse 10, because this is the model, the biblical model of this meal that we're celebrating. What is the origin of this very special meal to welcome Rosh Hashanah? Entonces, aquí usted puede ver claramente en el versículo 10 que esto es la base, el fundamento de por qué y cómo nosotros celebramos Rosh Hashanah. Remember, Ezra is one of the men of the great assembly passing down the tradition. Recuerde que Esdras es uno de los hombres de la gran asamblea transmitiendo lo que es la gran comisión. And he listened to what he says here. This is very interesting. Mire lo que dice aquí. Escuche esto. Es muy interesante. He says, because he sees them crying, and he says to them, go eat. It's translated in the Bible as choosiest foods, like special food. Aquí como él ve al pueblo que está triste y llorando, en el versículo 10 le dice, luego les dijo, eat, comed grosuras. But actually what it says in Hebrew, it says the word meshamnim. Y en hebreo lo que dice es la palabra meshamnim. 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 Mashminim. Mashminim. Yeah, we can say mashminim. Mashminim. You know what mashminim mean? It means fatty food. ¿Usted sabe lo que significa mashminim? Significa grosura, cosas que traen. In modern language is greasy food. En un hebreo moderno, esto es comida grasosa. Go give them some shawarma, falafels, you know. Voy a darle shawarma o falafla a esta and gente. Go and drink. Listen to the next part of the verse. Go and drink candy. Y dice en el versículo, eat, bebed, vino y dulce.
Right? Why it is? For the day is holy to the Lord. You cannot be sad. Rejoice in the Lord. Porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo es del Señor. Es vuestra fuerza. Which is interesting because Rosh Hashanah is the day that the three books are opened. It's a solemn day. It's a Yom HaDin, day of judgment. Porque Rosh Hashanah es el tiempo cuando se abren los tres días, porque también es un día de juicio. But we're seeing another aspect of Rosh Hashanah. Pero también estamos viendo otro aspecto de Rosh Hashanah. That is called truly a Yom Simcha. It's against halacha to be sad in Rosh Hashanah. You cannot be sad in Rosh Hashanah. Y es un día que debemos estar con mucho gozo. Y la halajá nos muestra de que usted no puede estar triste en este día. So the entire context of Simanei Mashiach, of the meal of Mashiach, the meal of the king as it's known. Entonces, el contexto completo de lo que es la cena, Simanei Mashiach, la cena del Mesías, is to have joy. The Levites were quitting the people saying, hush, the day is holy, you cannot be sad. Ese es un tiempo cuando tenemos que estar gozosos, hermanos. Y dice aquí el versículo 11, los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad. So as we prepare to enter to the Chag, there are a few things we see that they are doing here in the text. Mientras se está preparando el pueblo en ese momento para entrar a la fiesta, vemos algunas cosas que está haciendo el pueblo. Number one, have to be a banquet. The best that you have, put on the table. Número uno, esto tiene que ser un banquete y usted pone lo mejor de lo mejor en esa mesa. Number two, you have to eat sweet things. Número dos, usted tiene que comer mucho dulce. Even you see a hint for the apple with honey, even here in the text. Aquí mismo usted puede ver que nos está dando una clave para esas manzanas con toda esa miel por arriba. The modern word, the word that is used here in the text is the word mamtakim. Aquí la palabra que está usando en hebreo es mamtakim. If you Google it, it's going to come up with the word candy. Si usted la googlea y la busca en Google, usted se va a dar cuenta que es caramelo en este momento. And the third thing that is really important to understand about this day is a day that everybody is entering into a new covenant with the Lord. That's why Jeremiah 31 is written. It's a preparation of entering into a new covenant. Y también tenemos que comprender que en este día tan especial de Rosh Hashanah es un día donde nosotros estamos entrando en un pacto con el Creador. And it's amazing because here in the text you see how Israel start to celebrate Rosh Hashanah again and Sukkot again, all the festival they start to celebrating one more time. Y aquí podemos ver en este libro cómo el pueblo de Israel empieza nuevamente a celebrar todas las festividades. Now the amazing thing is we read, and that's why this publication, you need to run and get this publication now in English or in Spanish. Y por eso es muy importante que usted adquiera esta publicación para que pueda comprender a profundidad lo que se está haciendo. Because guess what? I show you where during the time of Yeshua, they already celebrated it. This is not a new tradition. Porque yo también le voy a enseñar en el video también que le envío, cuando es que Yeshua estaba celebrando esta tradición tan preciosa. Now the amazing thing we have done in Simanei Mashiach that I love what we did and I would like to congratulate everybody who worked with us in all the different languages. Y quiero agradecerle a todo nuestro equipo en diferentes partes del mundo que ha trabajado en traducirlo en diferentes idiomas. I put a video of hour and 20 minutes to walk you through this festive meal, transforming us back 1800 years, 1900 years, transforming us back. Y yo creé este video para prepararlo a usted y transportarlo, llevarlo en el tiempo a 1900 años atrás, cómo se venía haciendo y conmemorando esta fiesta. Everything translated to Spanish, including the study notes. Todo está traducido al español. También con las notas de estudio está traducido todo en español. Primera vez, es primera vez que hacemos esto. If you spend the $9.99,
you're going to get this completely as a gift. Why? Because I want everybody to have a successful start for 5783. Si usted invierte estos $9.99, por eso le estoy dando el regalo de este video, que es una hora y 15 o 20 minutos, porque deseamos que tenga un éxito grande para el nuevo año. Here's an example. Check this out. Here's a minute from the video. Déjeme darle mostrarle un minuto del video. Veamos. It's a day that known also by different theme. It's the day of the king. It's a day of judgment. It is a day of the creation of the world. And the other thing that is really important for all of us to understand about this day, it's a day of renewal of the covenant. Rosh Hashanah is a day that in Jewish tradition, we learn that we are entering into a new covenant with God. Now again, look at this plate in front of you. When you look at this plate, you think for yourself, wow, this element right here are simply random selection of element. And the answer is no. Each and every one of those things that you see on your plate, even the honey itself, represent supernatural ability for each and every one of us to be renewed in our relationship with God, relationship with each other, and relationship, friends, not just with God and with each other, with the creation around the world. So we're going to talk about this. And again, this publication is important that we go through this Seder meal properly. Now, the Talmud, we're talking about five elements. You see, this is just a minute or two from this fabulous, fabulous publication that the Lord allowed us to release. Esto solamente es un minuto o dos que el Señor nos ha permitido trabajar y publicar para ustedes en este tiempo. Now, we have to understand this in the context. I see so much discussion online about, is it Rosh Hashanah, is it Yom Teruah? Let's try to understand it for a moment. Quiero que comprendamos esto un momento, porque hemos visto demasiada, muchos argumentos, muchas discusiones. No se llama Rosh Hashanah o se llama Yom Teruah, y quiero tocar este punto ahora. And by the way, those of you in the Dominican Republic, we invite you. We are going to be doing that together. It's going to be a prophetic gathering, especially in light of all the tragedy in the island. We are putting together this event, Avatam International. We want you to come and celebrate with us. Y en medio de cualquier situación adversa que hemos tenido aquí en el Caribe, el Rabino Shapira, Avatam Ministry, estamos teniendo aquí una conmemoración, una fiesta donde tenemos muchos invitados. Y estamos invitando, si tenemos el cupo, a personas que nos puedan llamar aquí en la capital, en Santo Domingo, para poder que usted pueda ser parte de este evento también. Let's understand the matter a little bit in a deeper way. Why this is very unique day? What this day represent? Vamos a entenderlo y comprenderlo de una manera más profunda para que podamos entender o comprender, valga la redundancia, por qué es tan importante. I watch all the discussion online and I just cannot believe the arrogance of mostly Gentiles who think that they discover America, no pun intended, because the word Rosh Hashanah is not mentioned. What do you think? The Jews don't know the Bible? Who do you think have been received the Bible? Okay. Bueno, he visto mucha arrogancia, dice el Rabino Shapira, en las redes sociales. Y usted, y lo peor de todo es que son personas de las naciones que tienen esa arrogancia, esa altivez. Y la pregunta es, ¿usted no piensa que nosotros los judíos no conocemos nuestra Biblia? Claro que sí la conocemos. It's okay to call this day Rosh Hashanah. I will show you. Believe me when I tell you that. No hay ningún problema. Usted le puede llamar Rosh Hashanah ese día. No se preocupe, no va a pasar nada. Todo está bien. Because 2,000 years ago they called it Rosh Hashanah. Porque hace 2,000 años le llamaban Rosh Hashanah. Let's understand it. And friend, this publication is so rich. All the explanation, all my notes are all in it.
And we want you to be successful. Okay, let's look at that together for a moment. Esta publicación está tan rica de notas y lo que deseamos es que usted tenga éxito en su caminar ministerial. Veámoslo en un momento. So the Talmud have two parts. There is the Mishnah and there is the Gemara that come to comment on the Mishnah. Meaning the Mishnah is the older part, the Gemara come to comment on that. Okay, como usted puede, como dijo el Rabino Shapira, tenemos el Talmud y tenemos la Mishnah, y la Mishnah viene a comentar también a lo que es el Talmud. Now it's important to understand that much of what is written in the Mishnah is predating even some of the people, Hillel and Shammai, for example, predating time of Yeshua. And here we see, you're going to see people who predated Yeshua already mentioned in the text. Entonces podemos comprender y también en el tiempo de Hillel y Shammai, los grandes sabios, de que esta transmisión que se estaba dando oral es antes de la venida de Yeshua. Entonces es mucho antes. And to think that Yeshua somehow live in a vacuum, it's not a good assumption. Everything that is written after was already said orally before. That's the equation, okay? La ecuación es muy sencilla. No pensemos que Yeshua vivía en alguna cápsula y que no estaba alrededor de su pueblo. Todo lo que se comienta en estos tiempos era de antes de la venida de Yeshua. Now there is a tractate that called Rosh Hashanah. It's got to deal with Rosh Hashanah. Hay un tratado específicamente que se llama Rosh Hashanah y que solamente toca el tema de Rosh Hashanah. Chapter 1, verse 1. If all the Hebrew roots people would just read chapter 1, verse 1, we wouldn't talk about Yom Teruah versus Rosh Hashanah. All of this go away. It poof, it disappeared. Si usted leyera el tratado, especialmente las personas de raíces hebreas, el tratado de Rosh Hashanah, capítulo 1, versículo 1, ahí se va a disipar este comentario de que no se puede llamar Rosh Hashanah. Por Everybody knows that Rosh Hashanah, the Bible, the first month is Nisan. Everybody know that. Todos sabemos que en la escritura el primer mes es Nisan, como lo dice Éxodo 12. What you have to understand about the Hebrew calendar. Lo que usted tiene que comprender sobre el calendario hebreo es esto. And again, this is not meant to be an exhaustive study today. Just a little bit touch to get us excited about the meal of the king. We need to celebrate this, friend. Esto no va a ser un estudio exhaustivo, hermanos. Lo que queremos es que nos pongamos contentos para celebrar la venida del gran rey, para la comida y la cena del gran rey. Especially if you're Sfaradi, because if you look at the history, it was celebrated in the second century. Especialmente si usted es de descendencia sefardita, porque se celebraba desde el segundo siglo. And then it's appeared 800 or 900 years later, it's appear again in Sefarad. Y de 600 a 800 años después vuelve a aparecer en Sefarad. Not by Ashkenazim, by Sfaradim. No es por los judíos Ashkenazí, sino por los sefarditas. The tradition started in the land of Israel, went all the way to Sefarad, and now it's adopted by everybody, Ashkenazim, Sfaradim, all of Israel. La tradición inicia en la tierra en Israel, después se transfiere a Sefarad y ahora finalmente está por todas partes del mundo y todo Israel. You see, because a lot of people saying, well, we celebrate Rosh Hashanah. I'm blowing a shofar. Y algunas personas dicen, yo celebro Rosh Hashanah y estoy tocando el shofar. No, there is a lot more than blowing shofar according to halacha to celebrate Rosh Hashanah. And it's time for Messianic Judaism to pick up to put on their big pants and start to do things the way Israel does things. Entonces, no solamente es tocar el shofar. Hay muchas halajá que usted debe de conocer. Y vamos a ponernos los pantalones, si somos miembros del movimiento mesiánico, para comprender todo lo que estamos haciendo. And one of the things that Israel is doing is celebrating this meal that called the Seder meal for Rosh Hashanah. And that's why this is so important, what we put before you. And believe me when I tell you, it took a lot more than I anticipated to put this together. Y por eso es muy importante que lo celebremos todos juntos, porque también quiero que comprendan todo esto que se está haciendo. Me tomó muchísimo tiempo
hacer esta publicación para ustedes y tomó mucho más de lo que yo pensaba para poder llegar a donde ustedes ahora en español. So how should we understand Rosh Hashanah? We already see in the book of Ezra that they have some tradition that they're already celebrating it as they're returning from exile. We already see that. Okay, ahora entonces, ¿cómo nosotros debemos de conmemorar y celebrar Rosh Hashanah si ya estamos viendo en el libro nosotros de que en Esdras y Nehemías ya lo están conmemorando? Ahora, ¿cómo lo hacemos nosotros en este tiempo? And in, I brought, gave you the references to show you how they ate those different elements. Every element on this plate represents something that Yeshua said. That's the amazing part about this. Lo maravilloso de todo esto es que cuando usted entra a la escritura se da cuenta que todos estos elementos están ahí y todos los elementos están conectados con Yeshua mismo. Run and get this. This is going to be the best $9 you have ever invested in your life. Trust me. Esto van a ser los mejores $9 que he invertido en su vida. So let's look for a moment actually what the Mishnah says. Again, make a switch. Mishnah before Yeshua. You're going to see it. Okay, vamos a ver lo que dice la Mishnah ahora mismo y quiero que haga este switch en su mente. Mishnah es equivalente antes del tiempo de Yeshua. And for the benefit of those speak English, we put this English, but we'll go from Hebrew to Spanish, okay? Okay, y para beneficio de las personas lo vamos a poner en hebreo y también inglés y español. Look how the Mishnah starts. Mire cómo inicia la Mishnah. There are 4 days in the year that serve as Rosh Hashanah. Hay 4 días en el año que sirven como el año nuevo. Anybody who say that Yom Teruah is not Rosh Hashanah does not understand the meaning behind Rosh Hashanah. Rosh Hashanah represent four different aspects that we are counting. Okay? Muchas personas yo sé que no comprenden el aspecto de Rosh Hashanah, pero aquí debemos ver que Rosh Hashanah es un equivalente a 4 días en el año. Friends, the rabbis of Israel already handled it. They deal with this. Those from the Hebrew roots movement don't understand the next words. Each one serve a different purpose. Y los sabios ya se encargaron de esto hace mucho tiempo. Pero del movimiento Raíces Hebreas no pueden comprender esto que estamos diciendo, que cada uno de los días representa y tiene un propósito exclusivo. And here the rabbis tell us the first Rosh Hashanah. It's Nisan. Y aquí los rabinos, los sabios nos dicen cuál es el primer Rosh Hashanah o Año Nuevo, y es Nisan. It's a new year for the kings. Y es el año nuevo para los reyes. From these days, when we count the reign of kings, we counting. Desde este día empezamos nosotros a hacer el conteo del reinado de cada rey de Israel. And the first of Nisan is also the new in order of the festivals. Great. Y también es el primero, el inicio de las festividades. Why? Because Pesach is the first festival of the year. Okay. Porque Pesaj es el primer festival del año. Now everybody need to understand something before we continue. Antes de continuar, todos tienen que comprender esto. If you continue to read the Mishnah of Rosh Hashanah, si usted continúa leyendo la Mishnah sobre el tratado de Rosh Hashanah, you get to page 11A. Usted llega a la página 11A. There is a conversation, an argument among two rabbis. Entonces hay una conversación entre dos rabinos, dos sabios. And here is the question. Y es aquí, esta es la pregunta que se hacen. In which Rosh Hashanah will Mashiach come? ¿En cuál Rosh Hashanah va a venir el Mesías? ¿Cuál año one nuevo? One thing is certain, Mashiach is coming in Rosh Hashanah, in one of Rosh Hashanahs, okay? Y el argumento es 100% seguro de que en una cabeza de año o un año nuevo viene el Mesías. Why? Because he called Rishon. Rishon Letzion, like we sing, Sfaradim. Rishon Letzion. Rosh, he's coming in the Rosh. Porque él es, dentro de la literatura sefardita, él se llama el primero, Rishon. And they end up with two solutions. Y ellos llegaron a dos conclusiones. He's either coming in Rosh Hashanah Pesach, o el Mesías va a venir en Rosh Hashanah, que es Pesach, o Rosh Hashanah Tishrei 1.
O Rosh Hashanah Tishrei 1. The conclusion was, la conclusión fue la siguiente. That he is coming in Tishrei 1. De que él va a venir en Tishrei 1. Maybe in 4 days, I don't know. A lo mejor venga en 4 días, no lo sabemos. If he's not coming in 4 days, more than likely we have to wait another year. Si no viene en 4 días, entonces seguramente tenemos que esperar al próximo año. Pray for his coming in 4 days, but I don't know. Nobody knows. Oremos para que venga el rey. No sabemos si va a venir, pero sigamos orando. But it's interesting that Judaism has taken the position that is coming in Rosh Hashanah. Pero es interesante cómo el pueblo judío está tomando la posición de que él va a venir el Mesías en Rosh Hashanah. Because that's exactly corresponds to the position of the New Testament. Porque es exactamente corresponde con la misma óptica del Nuevo Testamento. What about the Nisan Rosh Hashanah? Well, that's when he was crucified. Y la Rosh Hashanah de Nisan, claro que sí, ese fue el tiempo cuando el Mesías fue crucificado. That's when the Geula started. Eso es cuando comenzó la redención. So Yeshua is the only one. What an amazing thing. Yeshua is the only one on human history that can fulfill both Jewish views. Nobody else can fulfill both. Y esto es tan increíble porque Yeshua es el único que puede cumplir esto. Las dos. I hope it starts to become very clear why Yom Teruah is also Rosh Hashanah. Okay? Por eso, one of four Rosh Hashanahs. Entonces quiero que quede claro de que por qué Rosh Hashanah es tan importante. Está conmemorando la venida del rey. Okay, so let's understand the difference and the purposes. One of them is the counting the reigns of the kings and the order of festivals. Vamos a hablar de los diferentes años nuevos. Uno es en Nisan para hacer el conteo del inicio del reinado de los reyes y las festividades. Let's continue. Let's see the next one. Vamos a ver el próximo. Amar Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, I have another opinion. El rabino Elazar tiene otra opinión. On the first of Elul is the New Year's for the animal tithes. En el primero de Elul es el nuevo año para traer las primicias de animales. All the animal brought prior to the day belong to the previous tithe year, and the tithe is single unit. Remember, they brought sacrifices to the temple. Acuérdense que traían sacrificios al templo. Todos los animales que habían nacido antes de esa fecha pertenecían al año, a las fiestas del año anterior. They needed an expiration date for the animals. Which one counts for this year? Which one counts to the next year? Entonces ellos necesitaban establecer una fecha de expiración para decir hasta esta fecha todo es para el año anterior. De aquí en adelante es para el próximo año. So in the look what it says. Rabbi Elazar and Rabbi Shimon said the new year of animal tithe is on the first of Tishrei. El rabino Elazar y el rabino Shimon dice, el año nuevo para los diezmos de los animales o la ofrenda de los animales es el primero de Tishrei. One of the reasons that Tishrei 1 is Rosh Hashanah is you see the reason here why. It's for the tithe of the animal. Una de las razones porque vemos que es Rosh Hashanah es porque se están trayendo las ofrendas de los animales. But let's continue. Continuemos. Here you go. It's applied not just to animals. Here the rabbi is taking this position that it's also apply for your produce. También no solamente esto calcula solamente las ofrendas de los animales, sino que también todo lo que produce la tierra. First of Tishrei is the new year for counting the years. It says explained later in the Gemara, for the sabbatical and for the jubilee years. También esto hace el conteo de los años sabáticos y los años de Yovel. So the way Israel interpret the years, the jubilee, it's not on the Nisan calendar, it's on the Tishrei calendar. Acordemos de que el conteo para el jubileo no inicia en el mes de Nisan, sino que inicia en el mes de Tishrei. And el conteo inicia ahí. And it makes sense also based on the season of the rain when we're talking about produce.
Y también tiene sentido porque ahí se recibía la lluvia tardía para poder traer todos estos frutos. Why Tishrei 1 is when you usually get the very first rain in the land of Israel. Porque en Tishrei 1 es cuando usted recibe la lluvia en la tierra de Israel. So you start to plan basically for the next harvest. It's a good logical stopping point to say, this belonged to last year, this belonged to the new year. It makes total sense. Entonces tiene un gran sentido porque el primero de Tishrei en adelante, como es la primera lluvia de esa temporada, ya el pueblo está preparando los frutos para el próximo año. You see, when you plant something, there is a time of 3 years called Ola, a 3 year period when you cannot really touch the fruit of the tree. Okay, recuerde el mandamiento de que cuando entraban a la tierra, usted plantaba un árbol y tenía que esperar 3 años y se hacía un conteo desde ese momento a 3 años. To bring the tithe of the animals and to bring the tithe of the produce. How do we count it? For that we have the Tishrei Rosh Hashanah. Entonces, ¿cómo se hacía este conteo? Entonces, es exactamente, se iniciaba en Tishrei, que es Rosh Hashanah también, uno. Remember, 3 times a year we have to go, we have to bring our tithe. It says vegetable picked prior to the date cannot be tithing together with vegetable picked after the date. What's the date? Tishrei 1. Entonces, aquí 3 veces al año tenía el pueblo que traer las ofrendas, pero la única manera que podía hacer el conteo cuando era iniciaba desde Tishrei 1, es la cabeza de año. Of course that it is Rosh Hashanah, but it serves a completely different purpose. Claro que es un año nuevo o Rosh Hashanah, pero sirve para un propósito diferente. There you go. You have another Rosh Hashanah. Y aquí tenemos otro Rosh Hashanah. Everybody familiar with Tu Bishvat. Todos estamos familiarizados con Tu Bishvat. That's when the first tree blossom in Israel to announce that the winter is over. Esto es es cuando el árbol florece y nos deja saber que ya se acabó el invierno y ahí inicia otro año nuevo. And here you see an argument between the house of Hillel and the house of Shammai. Pero este tema también fue un argumento, una discusión entre la casa de Hillel y también la casa de Shammai. And who won? It was the house of Hillel who won. ¿Y quién ganó el argumento? La casa de Hillel ganó. Look at this. On the first of Shvat, the new year of the trees. Y aquí usted puede ver que el primero de Shvat es el año nuevo de los árboles. That was formed prior to the dead belonged to the previous tide year. Okay? Antes del primero de Shvat, todas las ofrendas pertenecían al año anterior. That was the position of Beit Shammai. Esa era la posición de Beit Shammai. But Beit Hillel says the new year of the trees is on the 15, on 2, Bishvat 2 is 15, Tet and Vav. Entonces, Hillel, la casa de Hillel, dijo de que el año nuevo de los árboles, es el 15 de Shevat. Now notice when this discussion taking place about Tishrei and Tu Bishvat in the same Mishniah, meaning that this is all related, this is all connected to itself. Quiero que se dé cuenta de que todo esto estos argumentos que usted está viendo están todos conectados de una manera o de otra. Now think about it logically. If you don't have a temple that it's standing, why would we even need to talk about the tithe offering of the vegetables and the animals? If there's no temple, none of this is relevant. Entonces la pregunta es, si no hay templo, ¿por qué estamos hablando de ofrendas, de animales y los vegetales y los productos de la tierra? Si no, The fact that we're having this type of discussion, it's making very clear that Rosh Hashanah is Tishrei 1 while the temple is standing still prior to 70 AD, without a doubt. Claro que sí, definitivamente estamos teniendo este tema, estamos tocando este tema porque mientras el templo estaba en pie, el Rosh Hashanah es el comienzo del año para poder traer estas ofrendas. Well, I think I beat this one to death, but I want to bring one more reference because there's just so many references. Hay tantas referencias, pero quiero compartir una más con usted.
This is also found in the Talmud. Esto también se encuentra en el Talmud. And you can read it here for yourself. Y aquí lo podemos leer. Let me read it. Una persona debe acostumbrarse a comer al comienzo del año calabaza, alholva, puerros, remolacha y dátiles, ya que cada uno de ellos crece y se multiplica rápidamente, lo cual es un buen presagio con respecto a las obras del año venidero. Keritot 6a. If you read this in context, this discussion in Keritot 6:8, which have cross two different cross references that I bring in the publication. En la publicación usted va a ver que Keritot 6a tiene dos referencias cruzadas. They're taking part 150 years after Yeshua. So not just the Mishnah is speaking of this, the Gemara is speaking about here, but here it is the direct mention of a Seder meal of Rosh Hashanah. No solamente esto se está hablando en la Mishnah y la Gemara también, que recordemos que estos son 150 años antes de la venida del Mesías y ya se estaba hablando de cómo se iba a comer y qué tipo de alimentos se iba a traer a la mesa. I know a lot of people probably wondering is what I'm doing with the Seder for Rosh Hashanah. Is it biblical? Yo sé que muchas personas se están haciendo la pregunta si el Seder de Rosh Hashanah, el orden de Rosh Hashanah, es bíblico. The answer is absolutely. Absolutely. We are seeing things already passed down from Ezra and Nehemiah to us all the day for the time of Hillel and Shammai, all the time for the generation or to after Yeshua, all practicing the same thing. Definitivamente sí es bíblico, porque lo estamos viendo desde Esdras, Nehemías, antes de Yeshua, Hillel, Shammai, Yeshua y después. Así es que sí es bíblico, como le enseñamos hoy. The real exciting thing about Simonei HaMashiach in English, Spanish, French, German, doesn't matter. The real great thing about this is give us a portal how to enter into the Chag. Yeah, it's a day of judgment, but we're entering it with joy. Pero lo importante de esta publicación, Simonei HaMashiach, es esto. Estamos entrando a un portal. Sabemos que está hablando de juicio también la fiesta, pero también nos está hablando de tener gozo. Es para poder comprender el tiempo que estamos viviendo también. Now, we translated the full publication to Spanish, and you can get it digitally today, and you can get the full video just as a gift to you. This is took many, many, many countless hours, but we got it done in Spanish. Why? Because that is the starting point of Rosh Hashanah. Not the blowing of the shofar, which traditionally is done the second day in the morning, not at night. También quiero recordarle que dónde originó esto. Recuérdese que la conmemoración de Rosh Hashanah inicia en Israel y después se va a Sefarad. Por esa razón, esta publicación ha salido en español para que podamos comprender que el toque del shofar tradicionalmente se hacía en el segundo día de la conmemoración. Here is another short example of what you're going to find in the bonus gift that we have for you. También déjeme darle un pequeño ejemplo de lo que va a encontrar en el video de bono que hemos preparado para ustedes. Now notice it's called Simonei HaMashiach because each step called Siman or a sign, and the idea behind this publication, those are signs that come to reveal to us the Mashiach, all of them. Se llama la publicación Simonei HaMashiach con un propósito. La palabra Simán tiene que ver con señales, algo que es como milagros. Y todo está conectado y habla del Mesías mismo. Tiene que ver, todo es Él en esta fiesta. Check this out. Mire esto. The inauguration of the king, the day of the king. That's what it's known. And we are commanded to call upon him and tell him, hey, the kingdom below is ready and we call upon you our king. And that's why Siman Daled is so significant.
Sometimes this will be appropriate if you do want to blow shofar. That's where I would blow the shofar if you want to do it in the evening. And you say specifically, and Jewish tradition teaches us, Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Imloch, Leolam Va'ed. The Lord is King. He was king and he will be king forever and ever. Now, importantly, for us as Messianic believers, as you notice in the footnotes, is to read and recite, which I like to add, Thessalonians chapter 4, verse 16. Add those words from proclamation, as a proclamation, as we are calling upon Him to come from the heaven, come down. We are in essence, this meal is the opening of the heavens. We're opening the heavens and we are praying that the heavens will respond to us. So Siman 4 is called the Chanukat HaMelech, meaning we are dedicating our life, dedicating our environment, dedicating everything for the King of Kings. Hallelujah. I hope everybody kind of got excited. This is one of the most exciting videos I probably ever did. Hallelujah. Esto ha sido, espero que usted se sienta contento igual que nosotros. Este es uno de los videos que más me ha gustado hacer para compartir con cada uno de ustedes. Believe it or not, the essence of Rosh Hashanah is not the blowing of the shofar. Aunque usted no lo crea, la esencia de Rosh Hashanah no es el toque del shofar precisamente. Those words, Adonai Melech, Malach, Imloch, Leolam Va'ed, the inauguration of the king. Sino estas palabras que es Adonai Melech, Malach, Imloch, Leolam Va'ed. Él es el rey, él será rey y él será rey para siempre. Es la inauguración del rey mismo. And there is this wonderful Jewish tradition about the fact that the 70 elders, when they met, you remember, they ate and drank with God in the book of Exodus. Y también recordamos algo, hay una tradición que habla de los 70 ancianos, ¿se acuerdan? Los que subieron en el libro de Éxodo y cenaron con Dios. ¿Usted se acuerda de eso? The Midrash records what they ate with God. Do you want to guess what it is? El Midrash escribió qué fue lo que comieron con Dios. Apples. Manzanas. Different type of apples. In a way, on a more mystical way, this represents that. Y estas son diferentes tipos de manzanas de una manera más mística, que es muy importante. Here is where it's become a really interesting, this wonderful Simanei Mashiach. Not only to see the Mashiach in each Siman, but there's another aspect that is very important. Hay otro aspecto que también es importante que podamos ver, no solamente en cada simán, en cada señal, que son 20 pasos, sino hay algo adicional. So in the Seder we're going through 20 simanim. En el Seder vamos a ver 20 diferentes simanim, señales. And each siman have a spiritual element that's related to a klipa, a husk, or a shell, or a stronghold that each and every one of us have. Y cada uno de estos simanim tiene que ver con romper estos klipot, estas cáscaras, estas ataduras que cada uno de nosotros tenemos que debemos romper en este tiempo. We're praying against our tongue to be bitter. We're praying for a sweet tongue. We are praying for the quality of our mitzvot. We are praying for our fullness. Look at all of this. Each step has to do with the spiritual aspect that touch every life. Y también aquí cuando estamos orando dentro de estos simanim, oramos para que ya tengamos una lengua dulce con la miel, que no tengamos una lengua amarga, malvada, que se vaya todo eso. De guardar los mandamientos, los mitzvot, de estar en plenitud en todo lo que hacemos. And why we're doing this? Remember, let's go back for a moment to the Rivka remnant, right? She's coming out.
¿Y por qué estamos haciendo esto? Recordemos en el libro El remanente llamado Rebeca, que ya está saliendo de la casa de Betuel. She's leaving the old, she's going to the new, right? Está dejando lo viejo y está entrando en lo nuevo, ¿verdad? You cannot start new, and this is the day of entering to a new covenant. You cannot go unless you get rid of the baggage. So think about Rosh Hashanah and this meal of Mashiach. It's the day that we are really getting rid of our baggage. Usted no puede o no debe de entrar en lo nuevo a ser pleno si usted no se deshace de todo ese equipaje viejo. Y cuando venimos a esta cena del Mesías y con el Rey, es un momento a donde nosotros dejamos todo eso atrás para entrar en un nuevo pacto con el Señor. And what's my favorite thing? How do we deal with those things? We consume them. Y lo importante de todo esto es cómo nosotros tratamos con estas cosas y cómo eliminamos todas estas cosas de nuestra vida. Nos lo comemos. What Moshe Rabbeinu did to the golden calf? He melted it. He take it to a dust, pour it to water, and said to the Israelites, "Go drink it now. Consume it." ¿Qué fue lo que hizo Moisés cuando el becerro de oro lo tomó y lo puso en agua y dice, ahora tómenselo y consuman todo esto y salgan de esto? If anybody who's watching me now have demonic oppression, not nevertheless possession, but demonic oppression, think about Rosh Hashanah as a way for each and every one of us to cast out his own demons. Isn't that cool? Déjeme decirle algo. Si alguien está teniendo opresiones demoníacas, Rosh Hashanah es un tiempo a donde nosotros nos liberamos de todo ese tipo de opresiones demoníacas. It's the one day in the year when you get so much help from the heavens, you can cast out demon from yourself without the help of another party. Entonces, es un día cuando recibimos tanta misericordia de los cielos, del Creador del Universo, para que Él mismo nos ayude a expulsar cualquier demonio, cualquier atadura que tengamos nosotros de nuestra vida. En ese día estamos propicios a escucharnos. We felt so convicted about this publication that we translated it now to English, Spanish, and tomorrow morning, French, German, and Korean. Estamos tan convencidos de esta publicación que no solamente la hicimos en inglés, se hizo en español, en coreano, en alemán y en holandés. And you can see the quality, the beautiful thing, and the expanded edition this year that we put together is just incredible, because we also explain the connection of everything for the coming of the Messiah. Y no solamente esto, usted puede ver que la publicación está hecha de una manera preciosa. Lo más lindo de todo esto es que todo lo conecto con la venida del Mesías. As you see, as we're going through the Simanim, we're truly, truly dealing with spiritual aspects that related to those things. Y aquí, como vamos a través de los diferentes Simanim, estamos tratando con cosas espirituales que nosotros debemos eliminar y adquirir cosas nuevas y renovadas cuando entramos en pacto con el Rey. Even though Yom Nidre is going to come much, much later, 10 days later, in Erev Yom Kippur. El día de Yom Kippur viene 10 días después, como sabemos esto. We're going to deal with Hatarat Nedarim. It's one of the 20 steps. How we free ourselves from making a promise that we have not kept. Entonces, this is powerful. También hablamos de, oramos también para aquellos que hayan hecho votos durante el año y no nos enlacemos con nuestras propias palabras. Este es un momento, también se explica aquí en la publicación, para romper todo voto del año que nos puede traer problemas para el nuevo año. Now, the amazing thing about this is, especially to those Spanish speakers who speak Spanish and Spanish descendants. Y lo maravilloso de todo esto, especialmente para aquellos hispanoparlantes. Notice the distinction between the right side of the screen to the left side. The right side is the Ashkenazi and the left side is the Sephardi. Note la diferencia entre la derecha y la izquierda. En la derecha usted puede ver que es Ashkenazi y a la izquierda es Sefardita, Sefardí. You notice the third element on the right side, Ashkenaz, is the Tamar or the date.
Como usted puede ver aquí, el tercer elemento que se está usando en Ashkenazí es tamar, lo que es el dátil. But there is really something very deep and something very awesome and very important. Why is it that the Sephardim moved the tamar, the date, to the first element rather than the third element? Entonces, la pregunta que nos debemos hacer es, ¿por qué la tradición sefardita movió el dátil de tercero a primer lugar? Como usted puede ver, ahí dice tamar en hebreo. It's truly messianic, and it's done by the Moranos, by the Sfaradim. Es totalmente mesiánico, y esto fue hecho por los sefarditas marranos, que fueron conversos forzadamente. Fueron convertidos al cristianismo. And tomorrow at 7 o'clock, I will be transmitting a very important message to every human being on the face of the earth to get us ready for Rosh Hashanah. So please tune into our channel tomorrow 7 o'clock on the dot, and you will get the answer why. Mañana a las 7 en punto, hora de Texas, hora central, voy a estar haciendo una transmisión de suma importancia. And we're going to talk about this tomorrow, so you don't want to miss that. Y vamos a hablar de esto, la plenitud de Sefarad en el tiempo de Rosh Hashanah. And as a matter of fact, this tradition, you see it written here in Rashi script and in Hebrew, but it's actually Spanish. Aquí usted puede ver que está lo que se le llama la escritura de Rashi y hebreo. Esto está escrito realmente en español. It's the very first known printed Sefaradim Rosh Hashanah Seder. Este es el primer Seder Sefardita que fue impreso en la historia. It says here with Targum Ladino, with the Ladino. Aquí dice Im Targum Ladino. Ladino es una mezcla de español con hebreo. It's reading in Hebrew, Libro de Tefila con Ladino. The book of Tefila, according to the Ladino, para los Sfaradim. It says that in the Hebrew. Aquí en hebreo está diciendo Libro de Tefila en Ladino, para los Sfaradim. I don't know what it means, Oscar, but it says Laventinus Yacho Complido en cada part. I don't know what it means, but it's like mixed Spanish and Hebrew. Yes. Yes. And Ladino. Okay? Sí, como dice el rabino, es una mezcla de español. El Ladino es una mezcla de español con hebreo. But tomorrow we'll understand why. Pero mañana usted va a comprender por qué. Why this is so messianic. ¿Por qué esto es tan mesiánico? And you notice here they have the Hebrew. Dese cuenta que está en hebreo. And then they wrote Spanish together with Portuguese together with Ladino. Y aquí está en español con portugués y ladino. And I'm willing to bet that if I read some of this to you, some of you speak Spanish will understand it now. Y de hecho, si yo leo alguna de estas palabras que a lo mejor yo no puedo entender, usted lo va a entender porque está en español. Dio e Dio di nuestros padres que se etimentos enemigos y tos abre santes y todos los que buscan nuestro mal. I'm sure you can understand a few words. Yes, definitely. We understood a couple of words. Definitely. Podemos entender alguna palabra. This is the blessing of the Seder. The way they did the Seder. With all the elements. Esto es la bendición del Seder, del orden, como lo hacían en español, en ladino y español. So tomorrow we will talk more about this to try to understand this. Why? Y mañana quiero hablar de esto para poder comprender por qué el pueblo estaba haciendo esto. I want us to look tomorrow specifically why this prayer have added to the Machzor, why Sefarad. When you get this publication in Spanish, why you should do the date before everything else. So remember, if you're Sfaradi, you should do the date before everything else. Es muy importante
que nosotros como de descendencia sefardita hagamos la bendición de los dátiles primeramente antes. Y yo voy a explicar eso mañana. I believe that there is something prophetic and messianic by thousands and thousands of Faradim who recite this Rosh Hashanah. Yo creo que aquí hay algo muy profético y oculto cuando recitamos nosotros esta bendición sobre lo que es el dátil, especialmente para el pueblo sefardita. And that's why I want everybody to run and get this into your hands today in English or in Spanish. Y por eso le insto que por favor adquiera esta publicación en español para que usted pueda comprender lo que se está enseñando, que es muy importante. The meal of the king will take place this Sunday. La cena del rey será este domingo a la puesta del sol. Those in Dominican Republic, come and join us in person. We're going also be transmitting live from the Spanish in our Spanish channel. También las personas que puedan estar aquí en Santo Domingo, República Dominicana, hagan contacto con nosotros para ver si hay disponibilidad y aquí los esperamos con muchísimo gusto en persona. Otra cosa, vamos a estar transmitiendo en vivo en nuestros canales el retorno. También vamos a estar transmitiendo en Yeshiva Chubo español y Jabatami español. And of course, with el retorno, I mean, we want every. This is the return. This is part of the return. Simanei HaMashiach is part of the restoration. Y le recuerdo que Simanei HaMashiach, esta publicación es parte de la reconciliación y el retorno de nosotros, de las naciones de Sefarad. Okay, so I think I give a little bit of overview tonight. This document is very, very rich. And I hope it will get to your hands quickly. You prepare. If you don't have a plate, by the way, don't worry about it. Just use ramekins. It's perfectly fine. Y bueno, por eso hablamos un poco sobre lo que es esta publicación para que usted la adquiera, se prepare y pueda comprender aún más el plan profético que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si usted no tiene un plato de así de ceder, use un plato normal y continúe orando por todas las cosas que están ocurriendo, porque nosotros somos parte de esas profecías. And everybody need to understand all those elements: silka, kati, rubi, atamar, roshel dag, tapuach bedvash, rimon. All of those things are leading us straight to the Mashiach. Todos los elementos que están ahí en el plato, que usted lo va a ver en la publicación. Cada uno de ellos es un conducto, un camino que nos están llevando directamente al Mesías. Okay. Don't enter Rosh Hashanah like a ceremonial. No. It's really removing klipot. It's all about removing klipot, so we are holy. One of the tradition, Rosh Hashanah, is to take a shirt you never wore before. Never, never, ever wore before. And wear it for the first time in Rosh Hashanah. It's one of our traditions. No entra Rosh Hashanah como un festival, sino es un momento donde se va a destruir todos los clipot, todas esas conchas que no nos permite tener esa conexión perfecta con el Creador. Y también por tradicionalmente, en esta fiesta usamos una camisa nueva que nunca se ha puesto anteriormente, por favor. Oscar, let's take a few questions, okay? Vamos a tomar algunas preguntas, por favor, si pueden hacer algunas preguntas. Where can I download the Seder for Rosh Hashanah? Seder for Rosh Hashanah is available on Kindle today. You don't have to have a Kindle. You can get the Kindle reader. This is the new, updated, and revised version with a lot of additional content. Okay? Esto lo puede adquirir en Kindle y vamos a poner el enlace para que usted lo pueda adquirir. Aquí lo puede ver que es directamente con Kindle. Descarga la aplicación. Uh-huh. You go to Amazon, and actually, I am going to put on the chat right now the link. Yes, please. Vamos a poner ahora mismo el enlace para que ustedes lo seleccionen y vayan directamente a lo que es la publicación, por now, favor. Here is something very important. When you make the purchase, send us the proof that you purchased it. Ok, cuando usted haga la compra, por favor,
Mándenos prueba de que hizo la compra, haga contacto con nosotros para que el Rabino Shapira también le entregue y le envíe el video que usted acaba de ver, que es 1:15. Y de esa manera usted puede estudiarlo, se va a gozar en todo lo que esté leyendo, estudiando y viendo, conectándolo de esa manera con el Mesías directamente. Nos escribe a esta dirección cuando ya tenga usted la compra de su publicación en Kindle, info@ahavatami.org. Acabamos de poner ahora mismo nuestro correo electrónico. Ingol. Why does in the Seder come to eat the apples first, and we are instructed to eat the dates first? Rob, your microphone, you're out of mic. Un momentito, por favor. Ya le vamos a contestar. Okay, ya le va a contestar. Can you hear yes, me? Yes, yes. No problem. Excellent question. Excelente pregunta, Ingol. It's so important we understand why. Es muy importante comprender por qué. Number one, I explain it in the instructional video. Número uno, yo lo explico en el video que es parte del regalo con la compra. But tomorrow at 7:00, if you tune into Shuvu Avatami Español. Pero mañana a las 7 p.m., por favor, sintonice Avatami Español a las 7 p.m. hora central. Video speaking not just about the history, but of the messianic context, why this is the case for Sfaradim. No solamente voy a hablar y tocar el tema histórico, sino por qué es tan importante para todo sefardí, todo hispano hablante o todo iberoamericano. I'll give you a hint. Le voy a dar una pequeña clave. The one who moved it and added the prayer were the Bnei Anusim, as I will show you. Los que movieron y cambiaron el orden fueron los hijos de los Anusim, gente como usted y yo. So tomorrow we'll look at the story of Tamar, marriage to Yehuda. Mañana vamos a ver the meaning of Tamar tomorrow. Mañana vamos a ver el significado de por qué Tamar se junta con Yehuda y el significado profético y qué significa Tamar. So dátil, el dátil. I think it will be very easy for everybody to understand tomorrow why this is so impactful and powerful. Mañana usted lo va a comprender de una manera muy sencilla y les va a impactar. Así que los esperamos mañana a las 7 p.m. centro. Gracias. I'm wishing everybody Shana Tova. Gracias a todos y le quiero dejar saber a todos y decirles y desearles Shana Tova a todos. I hope that this type of broadcast are really helpful for everybody. Espero que este tipo de lanzamiento de transmisión le ayude a comprender más para todo lo que estamos haciendo. I want to mention everybody, English and Spanish speakers, that all of those amazing resources are now on a sale for you only until Tishrei 1, until Rosh Hashanah. También quiero recordarles que tenemos lo que es el paquete de tres, el bundle de los tres libros del Rabino, y que están reducidos y es una promoción válida hasta el primero de Tishrei. Okay, so again, if you have any question, interested maybe in El Retorno about this, just reach out to Oscar Salinas and he will direct you the right way. Así es que si tiene alguna pregunta sobre alguna de las publicaciones o si tiene alguna pregunta sobre el nuevo programa El Retorno, que es un programa para pastores y líderes que están comprendiendo y quieren profundizar más en su fe judía, es un programa de 2 años. Por favor, comuníquese con su servidor, Oscar Salinas, y me puede escribir a oscar@shuvu.tv o nos manda un mensaje aquí a la página. Recuerde también de ponerle like a nuestras páginas de YouTube, a nuestras páginas, por favor, de Facebook, y comparta todo lo que estamos haciendo. Remember, Rosh Hashanah starting this Sunday. We celebrate it in the diaspora for 2 days. That's a discussion for another day. Why 2 days?
Entonces, acuérdese que Rosh Hashanah inicia a la puesta del sol de este domingo y como estamos en la diáspora, lo celebramos por dos días, pero ese es otro tema. I see one person bought the book. They didn't get the thing. I will send them a private email. No problem. Okay, Reina Barnes. Que vemos que la persona Reina Barnes, la hermana Reina Barnes, compró el libro y le vamos a mandar el video. El Rabino Shapira se va a comunicar con usted. Let's pray for everybody, Oscar. I think we covered some of the important bases today of Rosh Hashanah. Definitivamente, vamos a orar por todos en este momento. Avinu Shebashamayim, give everybody a powerful time, a powerful Seder, even if they never celebrated it before, a time to delight in the King. Padre amado, Padre que estás en los cielos, venimos ante ti en este momento, Señor, en los méritos de Yeshua, y te pido por favor, Señor, que ahora en esta fiesta, que el pueblo se regocije y que pasen un tiempo muy especial. There are wonderful tradition in the Seder of eating three sets of apples. Y hay una tradición muy preciosa en el Seder que es comer tres tipos de diferentes de manzanas. A sweet apple, una manzana dulce, a sour apple, una manzana que no es dulce, and an exotic apple, y una manzana exótica. I pray for the exotic, for the new, for the realm that we never experienced before, for the supernatural. Y oramos para que experimente esa manzana exótica, por eso sobrenatural que necesita experimentar en su vida en este momento. To be evident in the life of everybody in 5783. Y que esto sea palpable en cada vida de ustedes y en las nuestras para este nuevo año 5783. Thank you for the supernatural for those who are watching and truly need to have this Simanei Mashiach to experience the Messiah this year in a supernatural way. Y gracias a them through this meal, Lord, this supernatural power to experience you in a new way. Gracias, Señor, que cada uno de nosotros podamos experimentar esta cena con el Rey de una manera sobrenatural. Por favor, adquieran este conocimiento que es muy importante porque todo nos lleva directamente a estar con el Mesías, con el Rey de Reyes. We ask this in the merit of our Messiah. Amen, ve amen, que ni razón. Y pedimos esto en los méritos de nuestro Mesías y que así sea su voluntad. Amen, ve amen.